Hola hermosas, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje perfecto para el otoño, para usarlo todos los días. Yo sé que a lo mejor se ve medio producido, pero les juro que es súper fácil, así que si quieres ver cómo lo hice, quédate viendo. Hola hermosas, así me veo con mi carita sin nada de maquillaje. Vamos a comenzar. Ok, voy a empezar utilizando mi bloqueador, ese sí o sí me lo tengo que poner todos los días. Honestamente no les recomiendo este, era mi favorito cuando no había otro. Antes de probar el bloqueador de L'Oreal, este bloqueador era mi favorito. Pero ya después que probé ese de L'Oreal, me gustó muchísimo más. Este me empezó, bueno, no me empezó. Disculpen, está saliendo el vecino y se escucha todo. Este de repente empieza a sacar como grumitos cuando me estoy maquillando, y a veces aunque no me maquille empieza a salir grumitos. Voy a pasar a mi polvo y yo estoy utilizando este de Fit Me. Yo para el día a día no me pongo base, no me pongo corrector, lo único que quiero es apurarme y salir corriendo de mi casa, así que lo único que hago es usar un polvito con color para que le dé un poquito de cobertura a mi cara y me ayude a matificar mi rostro. La verdad es que tengo muchísimas marquitas, pero pues no es como que me interese mucho cubrirlas. A mí lo que me gusta es maquillarme los ojos, jugar con el color, con el color de los labiales también, y el color de mi ropa. Entonces, no es que me importe mucho que mi carita no sea perfecta. Voy a pasar a mis cejitas y voy a estar utilizando una brochita de cepillito y otra que es así biselada. Esta brochita me salió muy buena, es de Kala, la compré en Bellísima y no estaba tan cara. Como sombra voy a estar utilizando esta de Bisú en el tono comino, es la que utilizaba cuando tenía el cabello cobrizo y ya me quedé con la costumbre de utilizar esa. Ok, voy a cepillar mis cejitas hacia arriba. Y voy a empezar primero a definir la parte de abajo y luego voy a rellenar. Ya que termino de rellenar, utilizo de nuevo el cepillito y difumino. La verdad es que mi ceja está bastante poblada, entonces no tengo problemas de eso. Ok, voy a pasar ahora sí a la carita. Ya terminé con las cejas, por fin. Hacerme las cejas siempre es una... Espero que no hayan escuchado a mis gatos peleando. Hacerme las cejas siempre es una odisea porque siempre me gusta mucho cómo me queda una y la otra no. Y hoy fue ese día. En fin, ya me las voy a depilar. Mis gatos están peleando, espero que no lo escuchen. Voy a pasar al rubor. En el día a día yo no utilizo contorno ni nada de eso, únicamente utilizo rubor para devolverle un poquito de color a la cara. Digo devolverle, pero la verdad es que ustedes me vieron, estaba toda pálida cuando recién empecé el videito. Y voy a estar mezclando este tono, que es un tono como ladrillo, con este naranjita. Aquí ya saben que yo soy multitask, me gusta usar las sombras de labial, de rubor, de lo que sea. Pero se aprovecha todo y se utilizan todos los productos. Y por cierto, estoy segurísima que vieron mi paleta y pensaron, ¿qué es eso? ¿Qué hiciste? Bueno, déjenme contarles el contexto antes de que digan, ¿está loca? Resulta que se me ocurrió poner todo mi maquillaje frente a la ventana. Y un día llovió y no cerramos la ventana y yo no me di cuenta hasta tiempo después que todo mi maquillaje se había mojado. Bueno, la verdad es que digo todo, pero solamente se mojó el que estaba muy cerca de la ventana, ¿no? Entre ese maquillaje que se mojó, pues estaba esta paleta. Y yo no sé si ustedes me siguen desde hace tiempo, pero sí, hace saber que esta paleta es una de mis paletas favoritas. Y yo no estaba lista para dejarla ir, así definitivamente no quería dejarla ir. Así que hice todo lo posible por salvarla. Y esto fue lo que pude lograr. Se mojó bastante, entonces intenté secarla. Y
la parte que la cubre, ay, no sé cómo decirles, pues ahora sí que la portada se le despegó, así que la tengo ahorita en una bolsita Ziploc, pero les voy a ser honesta, me gusta mucho porque así me cabe perfecto en mi cosmetiquera. Ya, esta ya les tengo un video de todo lo que tengo en mi cosmetiquera, ahorita ya cambió, básicamente esta es la actualización de ese video, pero sí, ahora me cabe así perfecto porque solo la meto en la bolsa Ziploc y me encanta, pero ya sé que esta paleta está viejísima, que probablemente está súper caducadísima, no solamente por lo viejita, sino por todo el agua que le cayó, así que le voy a hacer su despedida, pero la voy a usar, o sea, la voy a usar lo más que pueda y ya en 2025 la dejamos ir, pero ahorita no puedo, no estoy lista. Esta paleta siempre la sacaba para estas fechas, entonces siento que no la usé lo suficiente porque cuando no era ni otoño ni invierno, pues no la usaba, ¿verdad? Así que voy a utilizarla lo más que pueda. Me pongo un montón de rubor porque ahorita está de moda el rubor así, el blush blindness está de moda ahorita. Me puse también un poquito aquí sobre la nariz. Me encanta verme así como sonrojadita, como quemadita. Pero bueno, vamos a pasar a los ojos. Voy a utilizar una brochita, pues es planita, pero está fluffy, no sé si se alcanza a ver. Es una de mis brochas favoritas. Es de Coastal Sense, de un kit que tenían de brochas. Lamentablemente esa marca ya ni siquiera existe. Pero esta la tengo desde 2013 y sigue viva y la amo. Lástima que se fueron. Ok, voy a estar utilizando una combinación de este cafecito y este otro. O sea, es un café como muy casi neutral, pero siempre con esa calidez, y un rojo ladrillo. Entonces voy a estar mezclando los dos. Voy a cerrar mi ojito y la voy a aplicar a toquecitos en mi párpado móvil y llevarla un poquito más arriba hacia la cuenca. Es súper fácil hacer este maquillaje, de verdad. Bueno, al menos para mí, espero que a ti también se te haga fácil, porque yo nada más aplico a toquecitos, subo un poquito hacia la cuenca y ya está. Ahora voy a tomar tres colores, porque así soy yo, siempre me encanta estar combinando. Cafecito, cafecito ladrillo y este beigecito. Y con una brochita para difuminar, voy a difuminar los bordes. Me voy a enfocar únicamente en las orillitas y voy a hacer movimientos circulares sin meterle presión a la brochita ni nada por el estilo. Me gusta siempre llevar mis sombras hacia la sien para que se junten con el rubor y no se vea dónde empieza y dónde termina. Y miren la verdad la chulada que es esta paleta, o sea, ya terminé con el maquillaje de un ojo. Voy con el siguiente. Voy a enchinarme las pestañas. Siempre me las enchino con cuchara. Ya me he arrancado las pestañas dos veces con el bendito enchinador. Así que ya no me voy a arriesgar a arrancármelas una tercera vez. Así que me quedo con la vieja confiable, que es una cuchara bebé. Ahora sí, así quedan los ojitos, ya me enchiné las pestañas. La verdad es que últimamente me estoy poniendo rímel, pero normalmente no me pongo rímel. Hoy no me voy a poner rímel porque mi chiquilla me lo sacó y no sé dónde rayos lo dejó. Y bueno, al final del día lo que yo quiero hacer es llegar del trabajo y bañarme y que todo el maquillaje se vaya sin tener que estar utilizando productos extras. Y con este tipo de maquillaje pues lo logro. Ok, voy a pasar al labial. Tengo un montón de labiales que para mí como que simbolizan el otoño. Pero les voy a estar haciendo un videito sobre eso en TikTok. Así que hoy voy a utilizar el Lip Combo, que me parece que está más en tendencia últimamente. Voy a empezar con un labial rojo, perdón, un delineador rojo. Este es de Essence, como pueden ver. Ya se me está acabando, ya se me hace muy difícil sacarle punta. Hice un delineado bastante gruesecito y voy a difuminarlo con mi dedito.
La verdad es que tenía pensado ponerme un labial, un gloss transparente después de este delineador, pero quiero experimentar. Así que voy a sacar otra vez mi paletita. Eso es lo bueno de saber que ya la voy a tirar. Que me da chance de experimentar un poquito con ella. Voy a agarrar esta pincita porque no traje otra cosa y voy a raspar un poquito de este. Es el café más oscuro que trae la paleta. Y un poquito de este, que es como que el café medio. Ya puse ambos en mi manita y voy a tomar un gloss transparente. Esto es un lip oil. En mi cabeza esto era más fácil. Ok, voy a tomar la brochita y la voy a aplicar. Nada está saliendo ahí en mi experimento. Bueno, creo que al final no quedó tan mal y sí le dio el toque que estaba buscando, que es un poquitito más de oscuridad para reflejar una vez más el otoño. Discúlpenme si cambió la luz, se nubló potente acá, pero desde hace tiempo me muero por un lip gloss en tono café y no lo he encontrado. Mi favorito era el Gesonita de Bisú, pero pues ahorita que reformularon los glosses, ya no lo encuentro, obviamente, ya lo descontinuaron. Y el otro que me compré hace poquito es el Night Out de Italia, pero se perdió. Oigan, me dieron ganas de ponerle este gloss. Perdónenme, yo sé que ya está descontinuado, pero era también de mis gloss favoritos. Justo lo que quería, que brillara así la vida. Esto sí como que no está muy en tendencia, pero yo traigo esta necesidad de Frozen Lipsticks. Y no hay, no existen o no he visto. Si ustedes ven, díganme. Para el diario siempre le cambio el tono del labial. Hoy se me antojó andar así. Y ahora sí, terminamos con el maquillaje de hoy. Les digo que se ve como de impacto, pero no le metimos tanta producción. Y siempre desde que llegue el otoño, este es el look de ojos que me hago casi a diario. Para mí, otoño e invierno son las temporadas de maquillaje, literalmente me encanta. En fin, les voy a estar dejando un videito en TikTok sobre labiales del otoño. Voy a dejar la lista de reproducción de todos los maquillajes que he hecho con esta temática otoñal. A lo mejor algunos ya están súper, hiper, mega pasados de moda porque lo que está de moda ahorita es lo natural, para bien o para mal. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo videito. Bye.